Buenos días, niñitos, y feliz semana nueva. Hoy es el primer día de la semana que ya ustedes saben. Solamente voy a hablar de un mandamiento solamente en esta clase de hoy. Y, ups, se me olvidó decir que yo soy la maestra sustituta de sus clases de las escrituras, porque el rabino está muy ocupado hoy con otros asuntos. Entonces, yo no voy a enseñar todos los mandamientos hoy del Tanakh, claro que no. Y yo no voy a enseñar el comentario de Maimónides tampoco, es asunto del rabino. Y yo no voy a enseñar este librito que se llama, déjeme ver. Ay, yo no lo y esto mucho tiempo. Ah, los asuntos de la causa de los síntomas. Recuerda que Maimónides era un médico también. Tengo mi bolsita aquí, déjenme ver qué traigo para ustedes. Esto me encantaba. Me tocó como 2 años a entenderlo. Yo leí otra vez y otra vez hasta que entendí. Es el librito de Maimónides para los confundidos. Una guía de cosas filosófico. ¿Qué más? Más libros de medicina de Maimónides, como yo disfruté. Sabe que soy enfermera también. Ah, este es que yo quiero. El calendario que usamos en los Estados Unidos y otros países, creo. Y va a haber que hoy es el primer día de la semana, leyendo del izquierdo a derecha, como hacemos en inglés. Primer día de la semana es hoy. Ayer era el día de descanso, era el séptimo día de la semana pasada. Ok, bueno. Por curiosidad, voy a ver qué más hay en esta cartera que tengo. Ay, no, no voy a enseñar medicina hoy. No, 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 no. Otro tiempo vamos a hablar de salud. No, no voy a enseñar de el mundo maravilloso de los animales. No. Hay otro libro. ¿Qué es esto? Ah, cosas filosófico de Torah. Esto también quiero enseñar de matemática una vez en el futuro. Ah, y algo maravilloso. Las matas, los árboles. ¿Sabe que cada cosa que es verde y vivo en la naturaleza es algo que produce oxígeno? Hasta que las matas que está arriba del mar flotando. Imagínate, ¿por qué la gente no siembra más matas y árboles? Es una locura. ¿No? Es vacío. Ahora estoy olvidando que por qué yo estoy aquí. ¿Qué voy a enseñar hoy? Ya recuerdo. Es un mandamiento. Solamente uno. Yo sé que Maimónides contó los mandamientos. Déjenme ver en el año 1200 y algo. Bueno,
Y él contó, y según él, es 613 mandamientos. A veces no se llama mandamientos, se llama estatutos y ordenanzas. No sé esta palabra de verdad en español. Me encanta el español, chicos. Cómo me encanta. Y cuando yo era en escuela primaria, los maestros empezó a enseñar a los niños español. ¡Qué riqueza era! ¡Qué riqueza! Bueno, hablo inglés también, claro. Ok. No voy a decir que este es el más importante mandamiento. Ya ustedes saben que es el más importante. Pero voy a decir que este mandamiento es el único que yo sé, corríjame si sabe mejor que yo, es el único que en la misma frase tiene una promesa, ¿no? Dos promesas. Y dice que sí. ¿Está listo? Es súper importante para su bien, para paz en el mundo hasta. Si todo el mundo hace este mandamiento, solamente eso, todo cambia en el mundo, todo para el mejor. Ok, eso es. Honra a sus padres para estar bien y para vivir muy lento, muy largo. Ah, para vivir muchos años en la tierra. Es poderoso. Y otra cosa quiero que ustedes recuerden, que su mamá y su papá no son sus únicos padres. Está olvidando algo, que sus, ay, ¿cómo dice? Ah, sus abuelos y abuelas son sus padres también. Y los padres de los abuelos y etcétera, etcétera, yendo atrás en el tiempo, son sus padres también. Y usted va a creer que, bueno, pero ya pasó al otro nivel, está en el cielo, ¿cómo voy a honrar? Claro que puede honrar. Puede hablar bien de ellos, puede recordar a ellos con simpatía, con amor, con sentimentalidad. Claro que puede honrar. Y el más importante como honrar, en mi opinión, es no hacer nada que va a dar ellos tristeza. Y no diga nada que va a dar ellos tristeza. Yo no sé que si mis antepasados están mirándome ahora de algún nivel del cielo, no sé. También cuando ustedes honran sus padres y sus antepasados, da un sentido muy bonito de paz, de gozo. Yo no sé bien cómo explicar tan maravilloso es este sentido. Y puede ser ejemplo a otras personas también. Yo recuerdo una tía mía, qué religiosa, qué humilde. Vivía en el norte este de los Estados Unidos. Ah. Mi mamá me llevó a visitar ella a veces y una vez yo recuerdo bien, ella ya tenía mayor edad y tenían cositas en la cara que yo no, yo creo que yo tenía como 4 o 5 años, yo no sabía qué era. Y creo que yo tengo algunos, déjenme ver. Ah, where is it? ¿Dónde está? Ah, mira, yo tengo uno allá. Se llama en inglés mole. Where is it? Mole. Mole en inglés.
Yo no sé qué es, cómo se llama en español. Bueno, yo pregunté a mi mamá, no enfrente de de mi tía. Después que fuimos de su casa, estábamos caminando hasta la guagua, el ómnibus. Yo pregunté a mi mamá, ¿por qué Auntie tiene raisins? ¿Sabe que no sé cómo decir raisins en español? ¿Por qué tiene raisins en su cara? Mi mamá rió un poquito y decía, estos no son raisins, son moles. No me dijo nada más. Ella no le gusta hablar mucho. Sencillo, hasta el punto. ¿Ok? Sal de la tierra, como dicen los americanos. Bueno, pero ¿sabe que mis moles son diferentes? Déjeme, mira, sale así. ¿Eh? Y puede comer. Es muy dulce. Estoy haciendo un chiste. ¿Sabe que encontré una bolsa de cranberries en el refrigerador hoy? No tiene azúcar, tiene el dulce de jugo de manzana y son deshidratados. Yo compré online, yo soy muy moderna, chico. Chicos, chicas. Bueno, yo quería mostrarte el mall que tenía mi tía y hace un chiste con el mall, comiendo el mall. Es funny, ¿no? Bueno, ¿y cómo, sabe qué, cómo yo tenía que pegar este cranberry aquí? Porque primero yo traté un sesame seed molido y se cayó. Y después yo recordé que ayer hizo un enorme pot de green split peas y era tan gruesa, no puse mucho agua. Entonces yo puse un poquito de ese green split peas aquí con un pedacito de cranberry y hace así para hacer un chiste para los niños. Bueno, yo creo que yo hablé mucho hoy y es tiempo para ustedes seguir con su primer día de la semana. Recuerda, hoy es el primer día de la semana. Disfrútalo. Disfruta sus familias. Tiene mucho que aprender en la juventud. Uf, mucho, mucho. Y voy a tener ustedes en mis oraciones para su bien. Y era un gozo enorme hablando con ustedes. Y perdón, perdón, mi español no es súper correcto. Y por favor, si yo hice una equivocación en mi español, por favor, escríbeme para yo puedo aprender también. Las viejitas pueden aprender también y debe seguir aprendiendo. Creo que es todo para hoy. El Todopoderoso ayuda a ustedes a estudiar y aprender y amar la gente. Tiene que amar. Algunos tienen que amar de distancia porque ellos son un poquito difícil, pero ama a ellos.